sorprendió casi desde el comienzo de su carrera, cuando de Racing llegó a Peñarol allá por 1965 y rápidamente los titulares de los diarios le reservaron un lugar. Es que además se ganó el número uno para la inauguración del Mundial de Inglaterra en Wembley en 1966. Sorprendió a todos por su pasmosa serenidad y una capacidad técnica desusada para la época. Ladislao Mazurkiewicz comenzó a transitar senderos de gloria donde cada formación celeste comenzaba con su complicado nombre en el arco. Y además, en ese 1966 formó parte del mítico Peñarol y mucho tuvo que ver en la histórica consagración de los Mirasoles, la más recordada de la Copa Libertadores de América, cuando en 1966 lograba el título de campeón frente a River, hazaña que habría de agrandar meses más tarde, cuando Real Madrid le ganó como local y visitante en Chamartín, donde aparecía surgiendo siempre con serenidad y seguridad. Se transformó en el futbolista que más partidos jugó por Uruguay en los campeonatos mundiales. Fue campeón uruguayo de la Libertadores, de la Intercontinental y campeón sudamericano, y brilló en el Mundial de México 70, donde Uruguay alcanzó la cuarta ubicación. Un estilo, una forma de sentir el arco, un rendimiento impresionante ante rivales de enorme jerarquía, como por ejemplo aquí lo vemos frente al brasileño Pelé. Ladislao Mazurkiewicz, la figura, deja paso a la leyenda. Se va con su récord de imbatibilidad, aquel de los casi 1000 minutos sin ser vencido en el arco del campeonato uruguayo. Se va con el orgullo de gran arquero. Vamos a compartir con ustedes algunos medios de prensa del mundo. Por ejemplo, El País de Madrid. Muere el ex golero de Uruguay marcado por los grandes lances con Pelé en 1970. Dice el portal de internet The Globo, el prestigioso medio brasileño. Clarín de Argentina dice: murió Mazurkiewicz, leyenda del fútbol sudamericano. Dice: tuvo destacada actuación en los mundiales y marcó una época. En Francia, el sitio deportivo de Le Figaro, fue el mejor arquero uruguayo de todos los tiempos, quien fuera elegido como el mejor arquero del Mundial. Nació en Piriápolis el 14 de febrero de 1945. Debutó en Racing de Montevideo y ya en 1965 hizo su primera gran aparición con Peñarol. Suplente de Luis Maidana, tuvo su gran oportunidad y la aprovechó con un gran debut ante el Santos de Pelé en el Monumental de River. Ostenta un récord de imbatibilidad desde fines de la década del 60, con 987 minutos sin recibir goles. Quedó para el recuerdo la imagen del debut en Inglaterra 66, recibiendo el saludo de la reina antes de un partido que iba a terminar sin goles en buena parte gracias a sus atajadas. Evitó una catástrofe en el partido que Holanda le ganó a Uruguay por 2-0. También jugó fuera del país. En Brasil fue campeón con Atlético Mineiro en 1971. En Chile defendió el arco del Cobreloa. En Colombia el del América de Cali y en España el de Granada. Cuando se retiró, pasó a trabajar como entrenador de arqueros en Los Aromos. Con conocimientos de básquetbol, supo manejar el saque con las manos como pocos. Innovador para su época, Mazurkiewicz impuso en estas tierras el estilo de la araña negra, Lev Yashin, jugando siempre de oscuro. Nunca daba rebote, ponía las manos de tal forma que la pelota picaba y volvía hacia él. Mazurka era hombre de pocas palabras, evitaba el contacto con los medios y fue formador de grandes arqueros. A los 67 años, tras estar internado varios días, se convirtió en leyenda. Se fue el chiquito, se fue un gigante.